Bienvenidos a esta nueva edición de En Persona. Hoy nos encontramos con Betty Rodríguez, conductora, periodista de la televisión y radio de San Pedro. Hoy con nosotros, en persona, Betty Rodríguez. ¿Qué tal, Betty? ¿Cómo estás? Gracias por concedernos la entrevista. No, gracias a ustedes por invitarme. La verdad que fue un placer estar compartiendo este momento con ustedes. Es bastante atípico para nosotros entrevistar a entrevistadores. Ya nos ha pasado en el programa, pero entrevistar a entrevistadores, la verdad que a uno lo pone, claro, en una situación. A uno también, porque en realidad siempre está, uno está siempre del otro lado y no de este que te están preguntando a vos. Pero bueno, está bueno charlar un poco. Está bien. Bueno, el programa se llama En Persona y la idea es indagar, tratar de conocer un poco acerca de, bueno, la historia, la personalidad de gente de San Pedro que trasciende socialmente por alguna razón. Tu caso, conductora de radio y televisión. Pero queremos empezar desde el principio. La infancia de Betty Rodríguez. La infancia. Y tuve una infancia difícil, pero por momentos realmente muy linda, acompañada de mi mamá, de mi abuela, de mis tíos. En mi infancia ya empiezo por mi abuela, a los 2 y 3 años, a escuchar radio. Porque bueno, ella me ponía en el corralito, me cuidaba, mi mamá salía a trabajar, me ponía en el corralito y me daba una radio roja de plástico. Y bueno, me dejaba la radio ahí mientras yo jugaba y me quedaba dormida con la radio y las canciones. Hasta que llegó un momento que creciendo quería romper esa radio para sacar los hombrecitos de adentro, ¿no? Y bueno, fui creciendo con mi mamá, mis dos hermanos, Luis y Rafael, mis tíos en la casa de mi abuela. Y la verdad, dentro de todo, una infancia difícil, pero a su vez linda, con inconvenientes, con mi papá que se nos separaron cuando yo tenía 9 años. Y después, bueno, empezaron a vivir una vida sabiendo que mi mamá tenía que estar trabajando mucho, digamos, todo el tiempo para poder mantener a su familia. Pero a su vez, digo, linda porque una familia contenida con muchos afectos, muy unida. Y eso es lo que nos permitió seguir creciendo también como persona, ¿no? ¿Barrio? Viví un tiempo en Barrio Villa Egoillo y después mi adolescencia en Barrio Los Aromos. Y después estuve viviendo en el Fonavi hasta que me mudé. Ahí estuve en los 13 años, un año y medio, dos, hasta que me mudé. Y bueno, y después me casé a los 20 años más o menos, 21 años. ¿Escuela primaria? Escuela primaria, mi escuela primaria hasta sexto grado lo hice en la escuela número 1. Y al cambiarme al barrio Los Aromos, en la casa de mi abuela, terminé el primario en la escuela 10 y el secundario lo hice en la escuela normal, terciario. Me faltó unas materias para recibirme de maestra, pero como en realidad me gustaba poco, bueno, lamento no haber dado esas 2 materias o 3 que me quedaban para poder haberme recibido y por lo menos tener el título docente también. Hay un momento en la vida de toda persona que aparece una persona, una palabra o pasa algo que cambia el rumbo o define algo. En este caso, tu vocación por la radio, por la comunicación, por los medios. ¿Cuándo aparece o qué persona, a quién atribuís vos que hoy estés trabajando de esto? Mira, no tengo a nadie especial porque ya te digo, esto de por ejemplo, te decía que escuché radio, de chiquita escuchaba radio, me encantaba escuchar radio porque en la casa de mi abuela, de mis tíos, mi mamá escuchaban mucho radio, no teníamos un televisor, lo tuvimos después con el tiempo, yo creo que tenía 10 u 11 años el televisor blanco y negro, o sea que se escuchaba mucho radio, a mí me encantaba escuchar radio, o sea que si faltaba la voz de la radio, es como que iba a aprender para que haga ruido. Y desde chiquita jugaba a hacer radio también con mis hermanos. Yo siempre conduciendo a mis hermanos de extra, pero los ponía ellos, los manejaba, hacía programas. ¿Cómo surge? No sé. No tengo a nadie cercano de mi familia que haya hecho radio. Y después en la adolescencia, junto a una compañera, Natalia Pagano, salíamos de hacer educación física en el náutico y sabíamos, nos enteramos, teníamos 17 años, que necesitaban gente en APA.
Y la verdad que yo a su vez era muy tímida, me costaba mucho, mi otra amiga un poco más cara dura dice, vamos, nos presentamos. Y yo me acuerdo que fui a APA, me dijeron, ah, sí, necesitamos, me hicieron leer una stand y la verdad que leía re mal porque estaba además súper nerviosa. Y bueno, me acuerdo que había varios ahí, Héctor Levin me atendió, fuimos, estaba César Rotundo, ya que también hacía algunos años que estaba trabajando. Y nada, y después con el tiempo me llamaron, yo no podía creer, porque en realidad necesitaba y después decían que iba a agarrar voleo. Bueno, después sí, obviamente me tuve que hacer varios cursos, me mandaban a capacitación, a fonoaudióloga, la verdad que fue un placer. Pero no hay nadie, hasta llegar a dar ese paso, que me haya marcado, digamos. Me gustó, no sé, debe ser por vocación o no sé por qué, elegí la radio, que la verdad hasta el día de hoy es uno de los medios que me encanta hacer porque tiene una magia. La televisión me encanta, pero la radio tiene una magia también especial, vos no sabés en qué lugar estás, capaz que estás acompañado de una persona que estás arriba de un tractor y vos no te das cuenta, con una radio chiquita y ahora, digamos, hasta con un celular podés escuchar Sí, radio los y tenés chicos andan todos llegada, con los claro, portátiles. y tenés llegada al lugar menos pensado, ¿no? No tengo a nadie un referente. Después sí tuve como referente, después vas tomando como referentes en tu adolescencia de personas que ya te gustan. Pero no te olvides que yo ingresé a los 18 años a trabajar. O Claro. sea que muy joven. Si tuvieras que elegir una radio o televisión, ¿cuál elegirías? Son muy distintas, Son pero... distintos. La verdad, los dos medios. O sea, antes, hace muchos años, yo elegía radio y no la televisión. De hecho, me habían llamado acá en San Pedro. Bueno, no me permitía por ahí los horarios y demás. Pero era muy temerosa la televisión, porque la verdad que es más perfeccionista, los errores son muy evidentes, los gestos, las caras, es mucho más difícil hacer televisión. Y si hoy en día me das a elegir, me gustan, la verdad, los dos medios. Pero, insisto, la radio por ahí tiene una cuestión especial. También haces gráfica. También hago gráfica, empecé a trabajar en el Diario de San Pedro hace muchos años, cuando el diario inauguró, que fue en el 2004, si mal no recuerdo, con Sonia Torres, que me convocó. Y fue, la verdad, es algo que a mí sí eso me despertó, que me gusta, digamos. Me gusta escribir, me gusta hacerlo. No es lo que más me gusta. Pero la verdad que es muy importante también que alguien que está en aprenda a escribir, a redactar, a hacer una noticia. Lo que te permite lo escrito es poder desarrollar más algo que vos, por ahí, por cuestiones de tiempo, en la televisión o en la radio, tuviste que acortarlo. Te permite ir desarrollando mucho más, ponerle expresión, esto de buscar sinónimos y empezar a hacer una, digamos, a tratar de armar bien una noticia. Tiene todo su trabajo, digamos, ¿no? Y me gustó de ese lado. ¿Cómo es cuando tenés que dar noticias que son realmente feas, que son fuertes? ¿Cómo lo manejas a eso, digamos? ¿Te has armado de una coraza ya Sí, con el tiempo? sí. Porque no debe ser fácil, digamos. Hay noticias que realmente son muy fuertes y tenés como Sí. comunicadora que justamente comunicarlas. La verdad que a nosotros nos conmueve. La mayoría, por lo menos mis compañeros de trabajo, nos conmueven muchas noticias. Y a veces hay noticias que vos las dejás cuando llegaste a la puerta de tu casa y hay otras que no. Y otras porque, en definitiva, seguís en tu casa tratándola por llamados telefónicos, por un montón de cosas. Pero la verdad que cuando hay noticias que tienen que ver con la injusticia, que tienen que ver con la muerte de algún chiquito, la verdad que me ha pasado de estar entrevistando a la madre y en radio, por ejemplo, se me llenaban los ojos de lágrimas, ¿no? De saber que uno puede ayudar, pero que te vienen a buscar para darle ayuda y que vos les podés ayudar hasta cierto límite, pero no darle la ayuda total, digamos, a determinadas personas. Con personas, digamos, no es fácil tratar situaciones de violencia, por ejemplo, me ha pasado situaciones que vos a veces tenés que ayudar por debajo y que ni siquiera salen al aire, ¿eh? Hay casos que ni siquiera pueden salir al aire por la víctima, por un montón de cosas, pero que vos le das ayuda por otro lado, contención o buscás. Yo a veces, cuando me vienen a pedir ayuda hasta que no logro que esa persona sea atendida o sea escuchada, es como que no me quedo tranquila, digamos, ¿no?
Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Aquí estamos como siempre, como cada mañana, iniciando la mañana cargada de noticias. Me dice aquí Martín Pérez que tenemos mucha información con algunas primicias. Bueno, vamos a ver de qué manera vamos a desarrollar cada uno de los temas en una mañana linda, en una mañana que se presenta con cielo despejado, con una temperatura agradable. Así que bueno, a no salir muy vestidos, muy abrigados, porque después cerca del mediodía no van a saber dónde meter esa prenda. Saben que nuestra vía de comunicación, como siempre, es el 528485, 528485 y líneas rotativas 421102. En un ratito comenzamos a recorrer los principales títulos que aparecen en la tapa de los diarios del día de hoy, las noticias más importantes del ámbito nacional e internacional, y después nos metemos de lleno en la noticia que tiene, en lo que tiene que ver con el ámbito local. Contame esa niña tímida, ¿cómo llega a estar ante cientos de oyentes, cientos de espectadores por día? Sí, vos sabés que, no sé, a veces yo me pongo a pensar, digo, con lo tímida que yo era y digamos poder enfrentar un micrófono, pero creo que me ayudó mucho hacer teatro. En realidad, a los 16 años, que siempre me decían que era muy tímida, y las mismas profesoras, me costaba participar, o sea, participaba y todo, pero cada vez que tenía alguna lección, unos nervios, el corazón me latía a mil, porque me daba vergüenza a hacer el ridículo o a decir algo que no era. Por suerte empecé a hacer teatro con José Cuscuela, que también estaba, había varios realmente muy reconocidos. Fernando García Errazú, tuve compañeras muy buenas, y ahí el teatro yo creo que ayuda mucho, lo decente. Por eso yo siempre digo, cuando hay timidez, y le digo a mi hija que ahora está haciendo teatro, el otro día le contaba, no sé lo tímida que era yo, y el teatro cómo me ayudó a poder soltarme, a demostrar un poco más de mi personalidad, a buscar algunos, que uno quiere buscar buscar la personalidad de uno mismo. Y yo creo que el teatro me ayudó a mí a ir creciendo y a dejar de lado un poco la timidez. En teatro, cada vez que me tuve que presentar y decir nada más cómo me llamaba, dónde, qué hacía, dónde vivía, sabé que fue para mí, oh, Dios mío, delante de un grupo grande. Realmente, pero bueno, son pasos que uno va dando, que los va superando y que te va soltando cada vez más.
fíjate vos que el hecho de ir a presentarme ese día que yo te decía a APA fue todo un. Yo digo, ¿cómo hice? Cuando me pongo a pensar, ¿cómo? Con lo tímida que yo. ¿Cómo? Bueno, pero yo creo que fui Estamos superándome a mí hablando misma, de digamos. año En el año. 1986, 87. Claro, 86, 87. Claro, 87 yo terminé mi promo, yo terminé el secundario en el 87 y 88, 89 yo ya estaba trabajando en APA. Con Héctor, con Pepe Benceni, con Arturo Fernández, con Lili Berardi, que después terminé haciendo la producción y trabajando con ella muchos años en APA, y después, bueno, estuve trabajando con ella en la radio. Realmente estaban Mario Oliveros, de deporte, el grupo de deportes, Mario Jiménez, Héctor Albano. Realmente era el grupo en APA. APA era la única radio y nosotros salíamos a cubrir la noticia, decimos APA siempre primera, y claro, si éramos los únicos. Íbamos a cubrir una noticia fuerte, accidente, como que tuviéramos la competencia, pero realmente teníamos la camiseta puesta. Todos los que trabajábamos con un amor al trabajo, digamos, un amor a la radio. Bueno, APA era, digamos, una radio que en ese momento era una de las mejores de digamos, la provincia de Buenos Aires, lo que es el norte de la provincia de Buenos Aires. Y era un grupo, eran más de 40 personas que trabajábamos con programaciones permanentes durante desde las 6 de la mañana a 7 hasta las 12 de la noche, un poco más. Pero bueno, APA, digamos, fue Ahí ya mi. APA tenía aire, digamos, no era No, por no, cable era, ya. empecé trabajando, creo que por los receptores, y Claro. después en el. No recuerdo bien la década del 90, ¿no? Que ya empezamos a salir por frecuencia modulada, estereofónica, y que íbamos a trabajar y hacíamos Bueno, para la audiencia joven, contemos que en principio APA Primer Radio llegaba a las casas por por cable cable, claro, por los y había receptores. un receptor que Claro. instalaban Yo en cada ya hogar. empecé acá en la última etapa de los receptores, pero era, bueno, toda una. Y bueno, era un. Era llegar cada. En realidad la mayoría tenía receptores de radio. Así que bueno, y después, bueno, con la frecuencia modulada pudimos llegar a muchos más. Pero era una radio que para mí, bueno, fueron mis inicios que yo llevo en el recuerdo. Lo más lindo porque fue la que me impulsó, digamos, no solamente yo empecé haciendo locución nada más, porque era lo que me gustaba, la locución. Y el periodismo me lleva un poco, Héctor Levin. Fue porque necesitaban gente, bueno, por ahí pasan cosas que por ahí algunos dejaban, o periodistas enfermos, y bueno, yo no quería hacer periodismo, la verdad que, y no, y vos podés, y qué vas a ver, qué vas a aprender, y qué sé yo, y me llevaban ahí con Betullo No Sé, hasta Fabián Broski también haciendo móviles, que me ayudaron un montón, y la verdad, si hoy te digo, digamos, no, siempre le digo a Héctor Levin, le digo, agradezco que me hayas impulsado a esto porque la verdad que me apasiona, la verdad que el periodismo me encanta, que tiene una función muy importante en la sociedad, además de informar, que es lo que no le podés dejar de quitar a la gente, de saber y de contarle lo que pasa en la ciudad. Y yo siempre estoy agradecida de haber podido aceptar y no decir no, no, no. Y Gabriel, cuando él me dijo, vos podés, y digo, bueno, voy a ver si puedo, si no me gusta, no. Y la verdad que siempre le digo, hasta el día de hoy, agradezco haber tenido la posibilidad de que él me dijera y yo haber aceptado. Y después de haber trabajado y haber hecho tantos móviles arriesgados y que me decían, vos podés, y yo a partir de ahí. Nunca dejé de hacer una nota que me pidieron, nunca me vine, no, no pude. Siempre logré hacer las notas con absolutamente todos en lugares arriesgados, ¿Qué a nota te cubrir acordás noticias así difíciles, pero relevante en tu me ha recuerdo? hecho muchas, de todos los expresidentes que pasaron, notas difíciles, sacarle al menos una palabra, desde Menem, desde Duhalde, desde De la Rúa. Desde el propio Néstor Kirchner, cuando vino acá a la Expo Agro, que me desmayé porque me pegó un codazo uno de su seguridad. Después, bueno, cubrir noticias como fue la muerte de Carlos Menem Jr., tener que dar la prensa en ese momento, hubo un enojo en APA porque yo justo me llamaba, se me había quedado sin batería porque no eran los mismos medios Claro, que tenemos la ahora de tecnología era comunicación, otra. y a mí me llamaban de medios y dando la premisa de que en realidad nosotros sabíamos ya que Carlitos Menem se había muerto, pero bueno, estábamos sosteniendo un poco la información porque había algunos familiares
que no sabían. Justo llegó, me recuerdo la llegada de Menem, apoyada su cabeza contra el vidrio de la puerta de atrás en un duna gris, creo que era, la llegada de Amira, de su mujer. Bueno, y ahí yo cubriendo la noticia no solamente para APA, sino para un montón de medios nacionales y de la zona. Sabes que cuando a la mañana comienza la música de inicio del programa o al mediodía cuando empiezan las primeras imágenes que sí. muestran de San Pedro antes del noticiero y demás, que hay mucha gente que está esperando qué, está esperando algo. Sí. ¿Cómo te sentís con eso? En principio me siento con mucha responsabilidad y siempre digo pensando en lo que voy a decir, ¿no? Porque uno tiene una responsabilidad muy, muy grande. Estar en un micrófono, que sabes que hay gente que te tiene como referente, que yo permanentemente me encuentro con gente, a mí me da vergüenza, porque así como me ves, ciertas cosas me dan vergüenza. Lo personal, lo afectivo, a veces me da mucha vergüenza. Cuando me dicen, yo te veo todos los días, ¡ay, qué grande que soy! Yo pensé que era más alta, soy más chiquita. Gracias, yo te veo todos los días y que soy esto, me gusta cómo hablas, me gusta más. Y la verdad que creo que uno tiene una gran responsabilidad. Yo trato de ser muy responsable a la hora de decir cosas, a la hora de chequear una información. Uno comete errores y eso es un en los defectos que tengo es me hago mucha mala sangre cuando cometo errores, cuando por ahí uno confía a veces en la fuente, por ahí te confiaron una mitad y otra hora sí, uno tiene que chequear o por ahí cometiste. Bueno, hay cosas que esto es una vorágine que a veces obviamente cometes errores, pero hay cosas que yo misma no me perdono a veces cometer un error, que son cosas simples y que capaz que ni siquiera alguien lo advirtió o nada, pero al aire no se nota, pero por dentro estoy capaz, digo, qué tonta, ¿por qué dije lo que dije?
Pero fundamentalmente lo que siento es una gran responsabilidad. En la radio yo me siento más acompañada porque tengo mis compañeros que me están ayudando todo el tiempo. En la tele soy yo sola, o sea, no hay nadie que... O sea, yo dije, yo soy la que tengo que asumo la responsabilidad, e incluso a veces los errores no son míos, son de mi grupo de trabajo, pero la responsable como que soy yo y bueno, tengo que salir con la mejor cara. Pero en cuanto al periodismo y la política... nosotros conocemos a veces los periodistas mucho más de lo que decimos, muchísimo más. En mi lugar, a veces, te digo, desde mi punto, a veces no quiero contar todo, porque la gente está muy indignada con un montón de cosas. Y encima, uno, en mi caso, por ejemplo, cuando estoy en la tele, encima cargarle de mucha más tensión y de mucho, ¿para qué? Si hay cosas que a veces, hay cosas que no tienen demasiada solución, digamos, ¿no? Y trato de contarle la noticia, sin dejar de contarle la noticia, pero no de cargarle más peso. Principio no cargarle más peso, ¿para qué sí? Y ahí es la impronta personal que uno le pueda poner. Lo que no indica que a mí personalmente no me indigne demasiadas cosas. Y a veces lo digo, esto me indigna, me da bronca, pues de verdad me da bronca el mundo. De verdad que me indigna, ¿verdad? Porque yo creo que la política también es una vocación de servicio y creo que se pueden hacer muchas cosas, obviamente con acuerdos, porque eso también forma parte de la política. Con acuerdos, pero siempre pensando en el bienestar de la gente, no en el bienestar personal del político. La política es una vocación de servicio y lo que hay que hacer es servir, no servirse, digamos, ¿no? Estoy hablando desde el ámbito político. ¿Y qué rol juegan para vos los comunicadores ahí? Muy importante. Porque me parece que el comunicador debe decir. Obviamente hay quienes toman ciertos referentes y el comunicador para algunos toma un rol importante. ¿Por qué? Porque si vos le comentás lo que vos ves, bueno, después cada uno se hace su, su conclusión. Su conclusión. Mira, este más bueno, este hizo este, todo lo otro. Pero vos tenés que contar por lo menos todo lo que ves. Después la gente, yo lo que trato de hacer es ponerle, das todo, y después que la gente tome su propia conclusión, se forme una opinión. A veces tengo ganas de dar mi impronta personal y a veces opino y lo hago. Más cuando me da un poco de me indigna. Y el otro día hablando con un compañero digo, pero a mí me indigna esto si yo ya conozco mucho más. Y por el otro lado digo, está bueno que nos sigamos indignando de algunas cosas y no lo tomemos todo como algo normal y natural, porque si no estamos en el horno, digamos, ¿no? Que nos sigan sorprendiendo algunas cosas, que nos sigan indignando, por otro lado está bueno. Porque si no, es como que todo da lo mismo y no nos tiene que dar todo lo mismo. Cuando yo escucho mucha gente que dice, la política, no, la política no es mala. La política es una muy buena herramienta para que el político pueda transformar y hacer cosas. El tema es cómo es el político en todo caso. ¿No? Contame qué es para Betty Rodríguez el amor. El amor, bueno, es lo más importante para una persona, digamos, ¿no? El amor es lo fundamental, a veces me cuesta demostrar lo que siento por la otra persona. Por ahí no sé si soy más demostrativo, pero doy demasiado con el acompañar, con el estar pendiente, fundamentalmente con mis hijas, con Vicky y con Meli, que es la más chica. Por eso hoy decía que mi infancia no ha sido fácil, tampoco mi vida ha sido muy fácil. Siempre como que tuve que luchar mucho todo. Y también sufrir y el sufrimiento, digamos, me ha permitido crecer mucho y probablemente también hacer crecer en el amor. Yo no sé si, cuando te decía hoy, cuando mi infancia que sentí que era bastante contenida, era contenida, pero no sé si... me demostraron tanto, sé que era contenida, pero no sé si tanto el abrazo, el afecto o el beso por falta de tiempo, por un montón de cosas, por eso a veces yo me cuesta el demostrar mucho, pero sé que amo y sé que quiero, ¿no? ¿Qué cosas te indignan? La injusticia, fundamentalmente la injusticia. Y lo que más me indigna es la violencia. La violencia en los más desprotegidos, en el menor y en la mujer. Es algo de lo que más me indigna. ¿Qué cosas te apasionan? Mi trabajo. Mi trabajo me apasiona y me gustan muchas cosas. Me apasiona a veces ahora...
Bueno, la pasión es mi trabajo, digamos. Y después hay otras cosas que me gustaría hacer cuando por ahí diga esté jubilada, que es pintar, que me encanta. Digamos, me gusta mucho el arte. Pintar, volver a hacer teatro y cantar. Aprender a cantar. Vos sabés que nuestra producción nos consiguió la máquina del tiempo y el espacio. Oh, Dios. Entonces te vamos a dar la posibilidad de transportarte en tiempo y espacio a un lugar que quieras, en la época que quieras, para poder hablar 10 minutos con una persona. ¿Qué persona elegirías para hablar qué tema? Con mi abuela. Mi abuela es la primera pérdida que yo tuve de grande ya, y bueno, y era mi abuela la que me, digamos, me contenía, me cocinaba, digamos, a veces con lo poco que había, ella digamos, se imaginaba como para hacer, qué sé yo, una sopa, un guiso. Me iba de vacaciones al campo con ella. Y el esfuerzo que hacía para poder hacerme un regalo el día de mi cumpleaños, de qué sé yo, hacerme un espejo y con un pedacito de espejo, digamos, armarme un espejito para mí o ir a la despensa a sacar fiado para comprarme un cuaderno y regalarme lápices de colores. Con mucho esfuerzo ir a comprarme una ropita y regalármela. Y bueno, esa es una mujer sumamente luchadora, mi abuela, sumamente luchadora y de grandes valores. Y creo que de ahí tenemos los valores nosotros. Me encontraría, digamos, si vos me decís un lugar con mi abuela hablando en el campo, escuchándola cuando me contaba historietas para que me durmiera, por ejemplo, qué sé yo. Vamos al futuro. ¿Cómo te ves en el futuro? ¿Cómo te gustaría verte en el futuro? ¿Cómo te gustaría ser recordada el día de mañana? Primero como una buena persona y segundo con mucho respeto. Eso, con eso, que me recuerden con respeto, respeto con el trabajo que hice. Y me imagino con la persona que amo al lado, con mi gran compañero y con mis hijas y mis nietas, digamos, y dándole mucho afecto y mucho amor, digamos, a mis hijas y fundamentalmente a mi nieta, por ahí recuperando tiempo perdido, ¿no? De demostrar, de sentirme cómoda y bueno, invirtiendo por ahí el tiempo que en algún momento no pude invertir en muchas cosas por trabajo, porque trabajar mucho, mucho para poder sostener la familia, para que a mis hijas nunca les falte nada, siempre las acompañé en todo, en los estudios, siempre estuve en todo, digamos, dividiéndome en mil, pero nunca faltando en las reuniones, nunca faltando una fiestita, es más, participando de la fiestita con mis pocos tiempos, participando también, por esto de que sé locución, me agarraban en todo. Así que me imagino estando junto a mi familia, porque somos muy unidos. Tranquila, más relajada y haciendo cosas que por ahí en algún momento no hice, como te decía, el arte, que se lo pintar, hacer algunas cosas, disfrutar, viajar, no sé, qué sé yo. No me imagino más que eso en este momento. Muchas gracias. Gracias a vos por haberme invitado.